Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva temporada de este canal. Justo en estos momentos, pues estamos en la Facultad de Ciencias en el periodo entre semestres. Entonces nosotros queríamos ofrecer en este periodo intersemestral un mini curso de estadística, ¿no? En particular de inferencia estadística. Queremos hablar entonces de un poco de inferencia estadística. Entonces es un poco, pues vamos a estar jugando con datos. Digo, en las primeras sesiones van a ser bastante pues acostumbrarnos al lenguaje que vamos a estar utilizando, y finalmente vamos a empezar a abordar algunos problemas con datos, aprovechando que ya estuvimos jugando con la biblioteca Pandas en Python, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre rudimentos de estadística. En la siguiente sesión quizás hablemos un poco sobre rudimentos de probabilidad. Sobre todo nos interesa hablar sobre distribuciones. Nos interesa hablar sobre variables aleatorias. Y pues hoy vamos a hablar un poco sobre medidas sobre estadísticos, ¿no? Que podemos estar midiendo, ¿no? Entonces, pues vámonos un rato al pizarrón. Estas sesiones no van a durar demasiado, ¿no? Un poco la idea es acercarnos despacito, pero con cuidado hacia el estudio de esta parte de la estadística, y tratando de abordarlo cuidadosamente, al menos en términos conceptuales, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? En la inferencia estadística, pues vamos a estar preocupándonos sobre datos muestrales, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser una muestra para nosotros? En concreto, van a ser conjuntos de observaciones, ¿no? La i puede estar variando desde 1 hasta la n, ¿no? Entonces tenemos n observaciones, digamos, pues sería el conjunto 1 hasta n, ¿no? Y esas observaciones pueden ser un montón de cosas, ¿no? Podríamos estar hablando de respuestas a una encuesta levantada en una cierta población, o podríamos estar hablando propiamente de una población con ciertas características. Podríamos estar hablando de un experimento que se repite un montón de veces, y al repetirse, en cada repetición tomamos ciertas mediciones, ¿no? Que podrían ser pues distintas cosas dependiendo del experimento y del interés que tengamos al hacer ese experimento, ¿no? Entonces, una muestra es un conjunto de observaciones que para nosotros, al menos en lo que sigue, que se puede hablar de otro tipo de cosas, pero al menos en lo que sigue es un conjunto discreto y finito.
podemos en algunas circunstancias utilizar otro tipo de, por ejemplo, intervalos, sobre todo en algunos experimentos físicos, pero eso lo vamos a ir abordando en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces es un conjunto, una muestra es un conjunto, o digamos un subconjunto de una población, ¿no? Digamos, tenemos una población y vamos a llamarle genéricamente población a un conjunto grande de posibles observaciones, ¿no? Digamos, no lo sé, desde el 1 hasta, no sé, ¿no? Podría ser una población grande, ¿no? Y la muestra, pues es algo que tomamos de ese, de este conjunto, ¿no? Ok. Entonces, estas muestras nos van a arrojar datos, ¿no? Que son observables. Y los observables, ¿qué tipo de objeto van a ser? Pues van a ser variables, ¿no? Las variables, pues, pueden ser las características de los objetos en nuestra muestra. Y estos datos, pues, son cosas que, esas características, cómo las reportamos, ¿no? Las variables podemos hablar de variables que son cuantitativas, que podemos asignarles un número o un valor numérico. Y podemos hablar también de variables cualitativas, ¿no? Y aquí, en vez de asignarle un número, pues le vamos a asignar una categoría. Hablando de categorías en el sentido más general, no, no en el sentido de teoría de las categorías, sino en un sentido general. Podríamos llamarle categóricas, más bien, ¿no? Valor categórico. El objetivo siempre es ir clasificando nuestros datos de acuerdo a estos valores de las variables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuantitativas, pues estamos pensando, por ejemplo, en el peso de un objeto o de un bicho. Estamos hablando de la edad, ¿no? O sea, pero cuando estamos hablando de cosas cualitativas, por ejemplo, piénsense en el color, ¿no? O sea, es algo concreto que podemos, más o menos estar de acuerdo en qué colores, salvo algunos experimentos ahí ópticos chistosos, ¿no? Fenómenos ópticos chistosos, pero en general, por ejemplo, si tenemos un conjunto de fichas de cuatro colores bien concretos, verde, rojo, azul, blanco, o verde, rojo, azul, amarillo, siempre podemos categorizar, ¿no? Todo, cuántas fichas tenemos de cada una, y ahí pues, no tenemos una variable cuantitativa, sino una variable cualitativa, que es el color, ¿no? Tenemos una cuantitativa que es cuánto cantidad tenemos de cada uno de los colores, ¿no? Pero bueno, estas cuantitativas podemos pensar que tienen escalas normales, nominales, perdón, nominales o escalas ordinales, ¿no? Que básicamente es nada más
dónde nos interesa el orden y dónde no nos interesa el orden, ¿no? Perdón, estas no son las cuantitativas, esas siempre tienen orden. No siempre es un buen orden, pero siempre tienen orden. Estas son las cualitativas. Entonces, las cualitativas sí vamos a tener ordinales y nominales. En las nominales, pues puede ser cualquier cosa, como el caso de los colores, ¿no? Pero en el caso de las ordinales, pues ¿cómo le podemos dar orden a una cualidad? Por ejemplo, si tuviéramos este tipo de esquemas de calificación que son con puras letras, ¿no? Por ejemplo, tienes la calificación más baja, que es el no acredita, o un equivalente en cierto sentido, que es el no presentó, el suficiente, el B y el MB, ¿no? Entonces estas calificaciones no son numéricas, no son cuantitativas, son cualitativas, pero tienen un orden, ¿no? Es mejor una MB que un, ¿no? O bien, pensemos en eso, ¿no? Las nominales pueden ser, por ejemplo, el color, o si estamos hablando de personas, podemos hablar del sexo, del género, de la nacionalidad, ¿no? O ahí depende ya del fenómeno, ¿no? Ok. Y en el caso de las cuantitativas, que vamos a tener escalas de tipo intervalo y escalas de tipo razón. En los intervalos, pues es como siempre jugamos, por ejemplo, en el espacio de los números reales, ¿no? Tenemos una nociones de orden. Pero lo que no vamos a tener aquí es una cerradura, digamos, bajo operaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos las temperaturas en grados Celsius y Fahrenheit, ¿no? Son comparables en el sentido cuantitativo. De hecho, podemos transformar unas en las otras, aunque el cero no coincide, ¿no? Entonces no podemos sumar directamente esta con esta. Estas tienen que ver con algún significado físico, vamos a ponerle. Por ejemplo, la edad o el peso. Ok. Entonces vamos a llamarle una clase a un agrupamiento de valores de una variable, ¿no? De datos. Ok. Y
Entonces, siempre podemos pensar que los datos pues tienen una marca de clase, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a ver algunas descripciones numéricas, ¿no? Para los datos, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de datos y siempre podemos preguntarnos por varias cosas. Una de ellas es la media aritmética. La media o promedio aritmético. Sí. Tenemos un conjunto de datos, XY. Con i desde 1 hasta una n suficientemente grande. La media, pues no es otra cosa que 1 sobre n, la suma de los valores x, ¿no? Simplemente es un promedio aritmético. Ahora, ¿qué pasa? Y esto lo vamos a ver con todas las descripciones, ¿no? Vamos a tomar una transformación afín. ¿No? Es decir, una que mande a una y en a por y más una b o una c constante, ¿no? Entonces tenemos una traslación seguida de, perdón, un estiramiento seguido de una traslación, un escalamiento seguido de una traslación. La A pues va a ser un real no nulo y la C, cualquier cosa, ¿no? Ok. Entonces pregunta. Supongamos que le aplicamos esta transformación afín a este conjunto de datos. Entonces obtenemos unas yes is con i desde 1 hasta n, donde cada una de esas yes is pues, se ve como a por x y, perdón, aquí x y más la c fijas que tenemos para esa transformación, ¿no? ¿Qué pasa con la media de los datos, ¿no? Y esto únicamente nos va a dar un comportamiento promedio de alguna de las variables que nos interesan, ¿no? Y si alguien duda que eso es importante, pues hay que decir, hay que recordarnos todo el tiempo que toda la teoría de ecuaciones diferenciales está basada en el hecho de que nos interesa el comportamiento promedio de algunos fenómenos, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esto de aquí y quiero calcular la media de los transformados, ¿no? Entonces, pues simplemente tomamos esto, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n de las yis que son a por xy más c, y esto es 1 sobre n por a más la suma de xy más n veces c, ¿no? Y esto es a por 1 sobre n, la suma desde i igual a 1 hasta n de xi más c, que es a por la media, que aquí le vamos a llamar x con barra, más c. Y esto de aquí no era más que la Y con barra, que es la media de los datos transformados, ¿no? Entonces, ya tenemos
esta idea, ¿no? Que esta cantidad que describe numéricamente de alguna forma nuestros datos, sí es invariante bajo su forma, ¿no? La media de los transformados es el transformado de la media, ¿no? Eso es lo que quiero decir, perdón. ¿Y eso por qué nos interesa? Porque a veces tenemos un conjunto de datos que se sale de cierto umbral que se predefine para algún propósito, entonces vamos a tener que hacerlo o más pequeño o más grande, y es importante saber cómo se comportan las cosas bajo esos escalamientos y esas traslaciones en el espacio de los valores de nuestras observaciones. ¿No? Ok. Entonces, otra cosa que siempre podemos preguntar es la moda, que es el dato más frecuente, ¿no? ¿No? Vamos a medir cuántas veces ocurre. ¿Qué queremos? Que hay que acordarse qué cosa era la frecuencia, es el número de ocurrencias. Del dato sobre el número de datos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué puede pasar con la moda? Puede no existir, ¿no? O puede ser único, ¿no? Puede existir y ser único. O puede existir y no ser único. A este de aquí se le llama unimodal y a este aquí se le llama multimodal. Entonces son algunas cosas de la moda. Le llamamos mod de X a la moda. La pregunta es cómo se ven los transformados bajo un afín de la moda, ¿no? Es decir, si de nuevo hacemos la y igual a y a x y más c, entonces cómo se ve la moda de los yis respecto a la moda de las x's. Entonces, supongamos que la moda de las X, vamos a dejarlo así, es XY. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial la moda? Pues que el XY en frecuencia, es decir, ocurre más veces que cualquier otro XJ para todas las J que no son Y, ¿no? Ocurre más veces. Ahora, si hacemos A por la frecuencia de la XY, esto es más grande que A por la frecuencia del XJ con A positivo, no nulo.
real, ¿no? Y lo mismo si le sumamos cualquier cosa, siempre que esa cosa sea, perdón, sea mayor o igual que cero, ¿no? Ahora, ¿quién es la frecuencia? Perdón, acá abajo. ¿Cómo medimos la frecuencia de las YIs? De una YI cualquiera. Si quieren, le ponemos YK, ¿no? Pues esta cosa es: ¿cuántas veces ocurre el YK en los datos, ¿no? Que son N datos. Pero esto es lo mismo que cuántas veces ocurre A más XK, perdón, A por XK más una constante sobre todo el conjunto de los datos, ¿no? ¿Cuántos datos? Entonces, perdón, esto no va acá. Ese no me interesa. Entonces, a mí lo que me interesa es qué pasa con A por la frecuencia del XI más C, ¿no? Entonces, porque este de aquí pues va a ser el YK, ¿no? Esto es más grande que A por la frecuencia de XJ más la misma cosa, ¿no? Siempre que esto sea la misma constante. Y ahí sí ya no me interesa si esa constante es positiva o no. Esto es A por la moda de las Ys, ¿no? Que es la frecuencia de el que corresponde con la moda de las XYs. Y esto es más grande que cualquier A por este X. O bueno, por cualquiera de las otras frecuencias, ¿no? A la frecuencia de X, J, de YJ, ¿no? Entonces la moda, esta es la que nos interesaba, ¿no? Perdón, y este tampoco es tan importante, ¿no? Pero lo que vamos a tener esto de aquí, ¿no? Entonces la que corresponde a esta, a la transformada, va a ser más grande que estas de acá, ¿no? Y ahí sí, ya tenemos la moda, ¿no? Entonces, la moda va a corresponder con la Y, ¿no? Y ahí es la moda de las Ys. El transformado de la moda de, ¿no? A por la moda de las X más C es la moda de las Ys. Okay. La otra cosa que siempre sale es la mediana.
La mediana es agarrar todos tus datos y te quedas con el que está en medio, ¿no? Ahora, eso del que está en medio depende de qué tantos datos tengas, ¿no? Si tienes una cantidad par de datos, siempre puedes tener dos bolsitas con la misma cantidad de datos. Pues no tienes uno en medio. Si tienes una cantidad impar de datos, pues sí, tomas la misma cantidad de ambos lados del que queda en la mediana, ¿no? Entonces, si tenemos X, Y, un conjunto de datos, entonces la mediana de ese conjunto de datos es el promedio de xn medios y xn medios más 1, ¿no? Si n es par n mayúscula, perdón, y xn medios más 1 si n es impar, ¿no? Y otra vez, ¿qué pasa con los transformados, ¿no? ¿Qué pasa con la mediana de ya está? Bueno, usemos esta notación, pero vamos a llamarle X con gorro, circunflejo. Entonces, ¿qué pasa con los transformados, ¿no? Pues va a depender. Si n es par, ¿quién es y con gorro? Y con gorro es el promedio, ¿no? Es un medio por x a por x n medios más C más A X N medios más 1, ¿no? ¿Y esto quién es? Esto es un medio de A por X N medios más A, perdón, aquí me faltó una C, A más XN medios más 1 más 2C, que es lo mismo que A por XN A por XN medios más XN XN medios más 1 sobre 2 más C, ¿no? Que esta de aquí no es otra cosa que A por X gorro circunflejo más una C, ¿no? Entonces, en ese caso se porta bien con la transformada. Y vamos a ver el otro caso, que es que si N es impar, ese es el más fácil, ¿no? Si N es impar, entonces me voy a quedar con
No, si n es impar, me quedo con la que está exactamente en la mitad, ¿no? Más 1. No, entonces ahí la y barra es yn medios más 1, que es axn medios más 1 más c, que es ax gorro más c, ¿no? Esa es la más fácil. Ok. Entonces, vamos a hablar de otras dos, medidas que podemos poner y vemos igual las transformadas, y ya con eso acabamos hoy, ¿no? Nada más son, algunos, cosas muy básicas. Y ya más adelante le seguimos dando, ¿no? Entonces, bueno, podríamos dejarlo hoy aquí. Y seguimos la siguiente ocasión, ¿no? ¿Qué es lo que quedaría por ver? Las medidas de dispersión, que son la varianza, la desviación estándar, ¿no? Y luego pues, posibles agrupamientos, ¿no? En cuartiles, cuantiles, etcétera. Pero no sé si. Bueno, sí podríamos terminar de una vez hoy. Terminemos de una vez hoy esta parte de dispersión. Vamos a ver la varianza, que vamos a llamarle S cuadrada, que es 1 sobre la cantidad de datos, la suma. Desde que i es 1 hasta n, es una i, de la diferencia entre el dato y el promedio, la media, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los transformados? ¿Cómo se ve la S cuadrada de las Ys? Pues tenemos n datos, la suma desde que i es 1 hasta n, ¿de quiénes? De axi más c menos ax barra más c al cuadrado, ¿no? Que este es la Yi menos y barra, ¿no? Al cuadrado. Entonces tenemos esto de aquí, y esto que nos va a dar es 1 sobre n, la suma desde que y es 1 hasta n de a por, perdón. A por xi menos x barra y esta c se va a anular con esta c, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Y está cuadrada acá. Entonces esta cuadrada puede salir y tenemos a cuadrada, ¿no? Porque se suma sobre todos los elementos por 1 sobre n, la suma desde que i es 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado, que es a cuadrada por la s cuadrada de las x's. Aquí la c ya no está jugando, pues nada más nos interesa la parte de la escala cuando hablamos de la varianza. Ok. La desviación estándar. Es S igual a 1 sobre n por la suma desde que
N mayúscula, desde que Y es 1 hasta N mayúscula, de la XY menos X barra cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Entonces llamémosle S de X a la varianza, a la desviación, perdón, estándar de las X's Y's. Y lo que vamos a tener es que en los transformados tenemos 1 sobre N, la suma de las Y menos Y barra cuadrado. Esto, la suma está N. Y esto es... otra vez me va a salir una cuadrada y las C se van a ir a ver al mago. Igual que en la cuenta anterior, vamos a tener una A cuadrada por 1 sobre N, la suma de las XY menos X barras al cuadrado. Y esto de aquí, pues es el módulo de A por este número que es la desviación estándar de las X's, ¿no? Que es A por S de las X. Ok. Entonces, ahora sí, de momento lo dejamos acá. Vamos a ver otras dos medidas de dispersión en la próxima sesión. Y por el momento le dejamos ahí, nos vemos en una siguiente sesión.